Hola, Marian. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. Hola, Javiera. La Javiera. ¿Dónde? Ahí está, Sí. Javiera. No olvidé de Hola. Parece que no se ven hace mucho tiempo. No, es que la dejé ayer y me olvidé. Bueno, vamos a ir anotando las Era personas un momento muy emocionante. que llegan. Claro que sí. Entonces, Ir a Javiera. Marian Lo Rodríguez, más. hoy día 10. Está bacán. Sí, no podía elegir el color. Entonces, cambia de color. Ahora es arcoíris. Oh, no me Bueno, acostumbro. vamos a dar inicio entonces para Voy a poner en hacer el la grupo para presentación que de se la una. clase, ¿ya? ¿Ah? Voy a poner en el grupo Agustín para que se Guevara, una. Agustín. Ah. Chiquito. Subirme y Santiago Brunet, hola, buenos días. Y Javier Olivares, ya hablamos. desinfectar la Ok, entonces damos inicio, chicos. Hoy día es la clase 10 de sexto básico. Perdón, perdón, la clase 14. 10 de junio, clase 14, sexto básico. Eso es. Entonces vamos a la presentación, ¿ya? Para ir resolviendo dudas, para que me hagan comentarios. Ok, entonces aquí estamos, texto básico. Todavía estamos en la unidad 2, expresión artística. Ah, perdón, los voy a partir. Justo está Omar aquí que quiere entrar. Hola, Omar, buenos días. Sofía Villegas, hola, buenos días, Sofía. Aprovecho de. Y Omar Pérez. Ya, ahí sí les voy a compartir mi pantalla. Hola Antonella, buenos días. Hola querido. Ya, entonces, estamos aquí. La clase 14. Objetivo de aprendizaje: improvisar y crear ideas musicales con un propósito dado y un adecuado dominio del lenguaje musical. Esto quiere decir que tiene un objetivo esta improvisación, la creación de ideas, ¿ya? Tiene un propósito, quiere decir que está para algo, ¿ya? Contenido, improvisación y creación. Dominio del lenguaje musical, originalidad en las propuestas sonoras. Esto de la improvisación dice a partir de elementos de la música docta, como patrones rítmicos del folclore. Yo me incliné por ese lado. A ver, vamos a admitir a la Isidora. Hola Isidora, buenos días. Me incliné por ese lado precisamente porque están viendo una música que es del folclore. Si bien es cierto, no es del folclore nuestro, pero pertenece al folclore latinoamericano. ¿Ya? La vaca mariposa es del folclore de Venezuela. Último, actividades, sea ambientaciones sonoras inspiradas en situaciones, paisajes o acontecimientos chilenos. También puede ser acontecimientos latinoamericanos, porque estamos viendo folclore de Latinoamérica. Incorpora tus instrumentos melódicos y armónicos en caso de tenerlos en casa, ¿ya? Los va a incorporar a sus creaciones e improvisaciones con expresividad, con carácter.
Improviso a partir de patrones rítmicos inspirados en el folclore chileno o latinoamericano. Todo esto que les estoy diciendo porque están trabajando una obra que ya comenzaron y no quiero que quede botado, quiero que lo aprovechen, ¿ya? Demuestra originalidad en tus propuestas sonoras y selecciona sonidos de acuerdo a intenciones y propósitos expresivos. Entonces, como ya vienes trabajando la canción El Becerrito, en la sesión de hoy, improvisarás patrones rítmicos del folclore, así como ideas musicales que puedan enriquecer tu interpretación de la canción mencionada. Esto es la última sesión, hoy, ¿ya? Puedes cantar, puedes tocar algún instrumento de percusión no convencional como acompañamiento. Y pongo esto porque yo vuelvo a insistir en que sé que hay muchos que no tienen instrumento en la casa, entonces puede incluir sonajeros de manufactura casera, por ejemplo, con envases vacíos, rellenos con semillas, otros que usted pueda crear, ¿ya? Y también tiene la opción de interpretar la canción en un instrumento musical convencional si es que lo tiene en casa. Por ejemplo, un metalófono, la guitarra o teclado. Usted le acomoda y lo tiene. Por favor, si lo tiene, no vaya a conseguirse, no salga a comprar, nada de eso. Entonces, el propósito de la actividad de hoy es improvisar ritmos e ideas musicales como acompañamiento de la canción El Becerrito. ¿Ya? Quiero saber si tienen alguna duda o si necesitan que les explique algo mejor, que me vaya a detalle. Miss. Activen nomás micrófonos. Miss. Dígame. Que no encuentro muy bien así como el ritmo de la canción. La encuentro como... ¿Ya? ¿Medio complicado? Sí, porque encuentro que como ya. Que cambia el ritmo. Lo que pasa es que es irregular, no cambia, está toda en 5 octavos, pero es irregular porque lo que yo les decía es que es un poco ajeno a nuestro folclore, pero es entera igual, entera en 5 octavos. Y te acuerdas que yo la otra vez, a lo mejor no nos vimos esa vez, que les percutí yo el ritmo, y es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, ese es el 5 octavos, y entonces va marcando en el 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, ¿ya? Ahora, lo más probable es que nos salga un poco acomodado a lo que nosotros hacemos, que es el 6 octavos, ¿ya? Por lo mismo yo les escribí la partitura con las corcheas sueltas, porque al tocarlo es un poco más sencillo, si tú quieres, verlo con la corchea suelta, porque puedes en el fondo dejar un poco la acentuación del 5 octavos, ¿ya? A lo mejor no es lo ortodoxo, no es lo correcto, pero a mí lo que me interesa es que ustedes canten y toquen El Becerrito, que aunque uno lo chilenice, igual suena a lo que es, que un merengue caraqueño, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen la partitura ahí, voy a ir a la partitura ahora. Les voy a compartir de nuevo. Ahora, para esto todavía tienen tiempo, no se compliquen, lo vamos a revisar. Ventanita. Entonces, yo no sé si tiene alguien ahí algún instrumento musical. Si lo tienen, tráiganlo. ¿Ya? Para ver si podemos... Si podemos darle una pasadita. ¿Y dónde está el...?
Aquí está. Vamos a ver entonces la partitura. Ya, ahí está. ¿La ven? Sí. ¿La ven, chicos? Ya, Sí. entonces, tú vas acentuando aquí, 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 ¿ya? Cuando tú tocas, es probable que ese acento se pierda un poco porque nosotros no estamos acostumbrados a esa acentuación, pero igual suena, si yo la canto incluso. La vaca mariposa tuvo un ternero. Un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando le ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo un ternero. ¿Ya? Mis, Vayan a buscar el metalófono si lo tienen. Agustín, dígame nomás. que ¿cuándo es la fecha del becerrito? Todavía no hay fecha, mi amor, porque esto podría ser como la segunda evaluación, porque la primera de ustedes fue el Duerme Negrito, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Para esto no hay fecha todavía. Probablemente, mira, yo mañana tenemos un consejo de profes con dirección. Entonces, está dentro de las cosas que yo quiero preguntar, que salgan en la palestra para poder ordenarnos un poco. Recuerda que justo la última semana de mayo fue la primera evaluación recién. Y esto sería la segunda evaluación y podría ser a lo mejor para fin de junio. Yo me imagino que puede ser para fin de junio. De todos modos, yo les voy a avisar con anticipación. Y como ustedes me tienen que mandar los videos, igual yo les doy plazo porque esto requiere un poco más de tiempo, porque las tareas de ustedes no son guías, son grabaciones. Entonces, requiere un poco más de trabajo mandarlas. Así es que, Agustín, yo te sugiero así muy... Muy en buenas, con todo el amor del mundo, no te angusties, porque todavía no hay fecha. ¿Ya? Sigue trabajándola. Y si en algún minuto tú sientes que no te la vas a poder con el instrumento, no importa, si esto va a salir en algún momento, pero no tiene que ser al tiro. Si me la quieres mandar cantada, me la mandas cantada. Yo vi tu video de Duerme Negrito y estaba fantástico. Entonces, lo podemos ir acomodando. ¿Ya? Y esto de los instrumentos, que por eso iba la partitura, es en el caso de que tengan instrumento en la casa, porque muchos niños ya me lo habían expresado de que no tenían instrumento en su casa. Y no estamos en condiciones de salir ni a comprar ni a pedir prestado. Tenemos que estar guardados. ¿Ya? ¿Me entiendes, Agustín? Sí. Sí, excelente. Ya, cariño, tienes que estar tranquilo con esto, ¿ya? Seguir practicando nomás. Y si lo encuentras demasiado difícil para tocar, lo puedes cantar. Siempre está la posibilidad de cantar. Recuerda que la voz es otro instrumento. Y lo puedes acompañar con palmas. Mira, yo lo voy a cantar. La vaca mariposa tuvo un ternero. Un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando le ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo un ternero. Y listo, yo ya lo acompañé con un patrón rítmico que puede salir a lo mejor improvisado, como ahora. Lo puedo acompañar con pulso, mira. La vaca mariposa tuvo un ternero. Un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando le ven nacer.
Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava, camariposa tuvo un ternet. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas sí. criollas, se hasta el caney. Para él, mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y está. Sale igual, aunque no marque el 5/8. ¿Te diste cuenta de eso, Agustín? Sí. ¿Viste? Sí, yo creo que lo más complicado es pensar en el 5/8. De verdad, cuando yo les pasé esta canción, no pensé que nos fuéramos a complicar tanto con ella, porque, claro, nos es un poco ajena, pero no es imposible, es folclore latinoamericano, súper cercano en ese sentido, y hay que pensarlo más en cómo uno lo canta, ¿ya? Eso, no sé si tienen alguna otra inquietud, si hay algo que los está atormentando. ¿No? Ya, yo les voy a proponer una cosa. Si ustedes van ensayando con algún instrumento, o esto mismo que hice yo ahora, de ir acompañando con patrones rítmicos improvisados, algunos, el pulso no es tan improvisado porque eso es como que nace, como que está ahí el corazón de la música, es más fácil de descubrir. Pero con patrones rítmicos que ustedes puedan ir improvisando, grábense y mándenmelos. No importa que no estén bien, porque sobre eso yo los puedo corregir. ¿Ya? Yo no les pido que lo hagan ahora, porque siempre hay un desfase sonoro. Sin embargo, si ustedes lo quieren probar ahora, lo probamos ahora. ¿Ya? Yo puedo poner la canción acá. Déjame ver. A ver, es más fácil a lo mejor en el celular si pongo La Vaca Mariposa. Y lo podemos ir acompañando con patrones rítmicos ahora mismo, ¿ya? Entonces. Aquí, la misma versión que les mandé a ustedes. Pero ese es un aviso. Ya. Vamos a ir de nuevo y nos vamos a preparar. Vamos a hacer solamente el pulso para ver qué tal nos sale, ¿ya? Si en el camino a alguno le resulta o como que lo siente ese ritmo de 5/8, vaya haciéndolo, ¿ya? No importa que se equivoquen. Estas cosas salen con la práctica, pero hay que ir probando. Vamos de nuevo. Un becerrito lindo como un bebé. Dime los papaitos, dicen los niños cuando lo ven más. Lo esconde por los mogotes que no se lava a mariposa con un ternet. Ya, vamos a ponerle pausa ahí. Yo sé que la versión que les mandé, que es la de Simón Díaz, la original, está más bajita, por eso yo se las transcribí a ustedes en la partitura más alta, para poder tocarlo en el metalófono, ¿ya? Y porque además les queda más cómodo para la voz. Vamos de nuevo. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ya lo esconde por los mogotes que no se lava tan mal por su internet. Oh, se perdió la comunicación. Se cortó la... Y
y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el canel para él, mariposa, y no sabe qué hacer, porque ya sabe lo que debe. Ya, yo sé que probablemente hay varios que estén haciéndolo ahora, pero no se escuchan todos, ¿ya? Por eso yo les pido que lo hagan ustedes y se graben, porque esa es una forma para mí más, si bien es más cómoda y requiere también más trabajo porque los voy viendo de a uno, pero es mucho más fiel para poder ver cómo están trabajando, porque aquí de verdad a algunos los escucho, a otros no los escucho, y porque nos escuchamos además con eco, con los que está sonando, que están trabajando ahí. Entonces, suena hay un desfase un poco importante. Entonces, por eso les pido, grábense, aunque no salga perfecto. Y yo así lo puedo escuchar, te puedo comentar, te lo mando de vuelta. ¿Les parece? Sí, mi... Excelente. Ya. Chicos, como les decía hace un rato, no hay fecha todavía para esto. Te ves muy lindo, Agustín. Entonces, vamos a tranquilizarnos, vamos a seguir practicando. Probablemente para la próxima semana tengamos otro objetivo y ya no esté como contenido el becerrito, pero les voy a dar, yo les voy a dar un espacio en las clases que vienen para seguir practicando, ¿ya? Para ver si en algún momento lo podemos tocar y acompañar, ¿ya? Con la guitarra, digo. Entonces, ahora voy a corroborar la lista por si se me pasó alguien de los últimos. Agustín Guevara, sí, está. Antonella Vitalich, también. Isidora Rojas y Javiera Olivares, también. Marian Rodríguez, Santiago Brunet y Sofía Villegas. Perfecto. Omar Pérez también estaba. ¿Sí? Sí, Miss, solo que se fue. Parece que sí, parece que se salió, pero estaba, él llegó al inicio. Ya, chicos, entonces los dejo tranquilos ahora y nos vemos la próxima semana. Cualquier duda que tengan, comentario, escríbanme, por favor, ¿ya? Y me mandan sus videos. Ya, chicos, que estén bien. Y los de Germán llevaba notas, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué cosa, hija? Lo de Duerme Negrito llevaba nota, ¿cierto? Mira, Javiera, todas las evaluaciones y las actividades son voluntarias. No tienen nota. Esa es la instrucción que yo manejo y que tengo hasta el día de hoy. Pero sí tienen puntaje. Las evaluaciones tienen puntaje. Me parece que a ustedes no les he enviado la rúbrica de vuelta. La voy a revisar, ya, la voy a revisar y se las voy a mandar. Los que me han mandado, si no las has mandado, Javiera, mándamelo, el Duerme Negrito. Se lo envía el Duerme Negrito. Fantástico. Entonces yo las voy a corroborar con la rúbrica, voy a revisar todos los que me han entregado y se las voy a mandar de vuelta, ¿ya? Bueno. La rúbrica corregida con el puntaje y todo. Ahora, de verdad, los que me han mandado están todos re buenos. Ya, así que no habría dificultad si hubiera que traducir la nota. Hasta el momento todos tienen 7. ¿Ya? Bueno. Ya, chicos. Cuídense, no salgan y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Sí, igual, cuídense, saludos. Besitos. Cuídense. Ya, chao. Chao, chao. Deje de grabar. Sí.